Contendientes sean bíblicos a este épico video por parte del mister. Información crítica solamente para ti. Recuerda, deja tu reacción, tu épico like. Y entonces vamos a verificar de forma rápida y también, pues, reclamar recompensas en Free Fire Latán y novedades de la próxima actualización. Pues, recién ingreso al Free Fire, mis hermanos. No he tenido, pues, red. ¿Qué está pasando? Ok, lo clásico. No, mi hermano se cancela el evento. Menos es más. A ver, se cancela mi hermano. Pero tenemos esto. Ok, por recargar 2.000 diamantes nos entregan pues alrededor de 1.400 diamantes. Ok, siento que él no compensa el doble de diamantes, pero mi hermano esto es algo. Por el momento no hay información de un doble de diamantes. Garena, por favor, ¿qué estás haciendo? Ponte las pilas porque la comunidad al menos solicita ese doble de diamantes, ¿no? En Este caso lamentablemente finaliza el mismo día. Pero pasamos con los regalitos de Free Fire Latam. Pues me imagino que ustedes ya tienen todo esto. Y las salas, mis hermanos, voy a reclamar esto. Quiero que prestes atención porque siempre se bugueas las salas cuando reclamo. Ok, aquí está la sala por 24 horas. El personaje Kenta, los tickets. Al momento de salirnos, vamos rápidamente a salas. Mi hermano siempre quedó con la carita de payaso. ¿Dónde están mis salas, Garena? Vamos a reiniciar. Vamos a verificar las salitas y nada, mi hermano. Así que, Garena, me trolé de este modo. No me entregan las salas, no sé por qué motivo. Pero siempre tengo este error cuando regalan este tipo de salas por tiempo limitado. Si tú tienes este error y lo solucionaste, pues déjame saber en la caja de comentarios. Me gustaría saber. Ya reenvié el reporte varias veces y nada. Otro dato importante, muy aparte de estas cositas, me refiero a la llamada angelical. Mi hermano, gracias, Garena, por ese nombre. Y también, pues encontramos en esta caja los tokens, pero gran parte de la comunidad ya tiene todo. Lo más épico sería los 99 tickets, pero vamos a verificar aquí un por ciento de probabilidad que te salgan los tickets, mi hermano, pero al menos ayuden algo. Tenemos fragmentos, aquí están, la mochilita que he demostrado en videos anteriores. Pues, ¿qué te digo? Tenemos que invitar 7 veces, el evento finaliza el día 26, dice aquí 27, ok. Pero ya está, mister, ¿cómo realizo eso? Vamos a lo típico, a la vieja escuela, el evento invita a un viejo amigo. Por lo general, cuando tienes una cuenta, botchito, cuenta que no abres por más de 15, 20 días, o también cuentas de invitado, te aparece esto. Ok, llamada angelical, pues te sale la barrita en la parte de aquí para que puedas ingresar el ID de la cuenta que quieres, obviamente recibir la recompensa, agregas todo correcto, enviar, recibes también esta cosa, pues la recompensa y ya está. Y ahora pasamos con la segunda opción para reclamar estas recompensas, invita a un viejo amigo sin tener amigos. Primer punto, selecciona tu ID, cópialo y después lo vas a pegar en donde, en la página que la dejo en el primer comentario o en la descripción. Te vas a mis redes sociales, te aparece esto, le das clic aquí, invita a un viejo amigo y listo. Tenemos esta página gracias a un colega de Brasil, créditos correspondientes por allá también. Esta página no tiene virus ni nada por el destino, mi hermano, es libre y es confiable. Pegas tu ID en la parte de la barrita, obviamente, seleccionas también tu región, ya sea Sudamérica, Estados Unidos, Norteamérica, pero recalcar al momento de pedir ayuda. Tienes que esperarte alrededor de 5 horas, 10 horas o próximos días, pero esta página demora. Va lento, pero si va a funcionar en transcurso de los días, vas a verificar que te aparecen para reclamar las recompensas del evento. Invita a un viejo amigo. Pero tienes que hacerlo esto las veces que gustes. Recuerda, es muy fácil. Pegas tu edit, seleccionas tu región, le das pedir ayuda y nada más. El procedimiento es muy rápido, es muy fácil, pero lamentablemente si esta cosa tarda. Por lo menos dos días, tres días o hasta cuatro días en que pues, las recompensas pueden habilitarse en tu cuenta. ¿Por qué? Por el hecho de que la gente, la comunidad de Free Fire, está utilizando mucho esta página y obviamente las cuentas de Invita a un viejo amigo, pues están obviamente funcionando en todas las cuentas en este momento de la TAN. Así que mi hermano, la explicación por qué tarda tanto. Tienes que correr con suerte para que se abrite de forma rápida, pero 100% confiable. Por dato curioso de este video. Corre a la tienda de Free Fire Latam, Verifica esto. Todo a 6 de oro, mi hermano. Efectivamente. Vamos a comprar todo esto, mi hermano. Antes de que Garena, pues. nos deban. O okay, que no. Pero ingresa al juego. El personaje que te falte. A pesar que sea gratis o no. Pues esto con 6 de oro me sirve, me voy a chetar mi cuenta, multicuentas activas, no sabemos si es un error por parte de ellos, pero pues no es mi culpa, el juego pues está bien para que realice este tipo de inconvenientes, no lo sé, pero todas las multicuentas del mister están reclamando esto, minutos más tarde tu cuenta ha sido suspendida, ok no, pero pues trata de agregar y reclamar estas cosas, lo que te guste, lo que te falte, no lo sé, o todo, en mi caso, ya tengo todo en mi cuenta principal. Pues mi hermano, esto me costó diamantes en su momento. Vaya error que acaba de implementarnos Garenita en Latán. Recuerda, esto es Free Fire Latán. No es el servidor avanzado, no es Indonesia. Así que aprovecha esto. De repente es parte de un evento oculto por el sexto aniversario, qué sé yo, mi hermano, pero reclama esto ya. Pero también tenemos estas recompensas: 66 minutos. Pues el cubo mágico, eso me sirve. Lamentablemente, en nuestra región Free Fire Latán, pues mi hermano, los trajes que han llegado, F. Pero voy a intercambiar esto. Le damos aquí, tenemos la información: felicidades, un cubito mágico. Espero que tú, obviamente, tengas también de forma rápida esto. Like si ya reclamaste tu cubito, pero guárdalo si no te gustan los trajes, mi hermano, porque esto. Te va a servir en algún momento. Recuerda, los trajes que acaban de llegar a Latam son estos. Lamentablemente, no hay variedad en Free Fire Latam. Y también en otras regiones, pues, gran parte de los trajes son repetidos. Claro que en algunas regiones nada más. Bueno, tenemos este trajecito por aquí. Este también, en mi caso, no he reclamado esto porque, pues, no sé, no me gusta tanto. Lo demás... Ya lo tengo hace mucho esto que ya estaba, pero un poco triste. Los trajes del aniversario. También verificamos que tenemos, oh sorpresa, la Royal Diamante especial. Finaliza en algunas horas nada más el día 22 de julio. Por ese lado, Karena no se la rifó. Y vaya, tenemos el regreso de los trajes en la misma Royal Diamante. En vez de agregarlos en los cubos mágicos, qué necesidad de agregar esto. Yo no pienso gastar mis tickets. Si sí, en su momento cuando salió esto en la royal o en el cubo mágico no lo gasté, ahora imposible que pueda gastarlo, mi hermano. Pero no sé ustedes si quieren gastar diamantes o sus tickets en ese apartado, pues no recomiendo hacerlo. Pero tienes aquí la referencia. Pero también pasamos con la fecha de la actualización. Cuando va a llegar. Y también detalles de la Royal de Oro. Cuando grabo este video faltan 20 días. Recuerda eso. Y por lo general, pues en la TAN es intercalado las recompensas. Tenemos aquí traje de mujer, quiere decir que toca un traje de hombre en la Royal de Oro y un traje de mujer en los tokens FF. Hasta ahí estamos claros. Pero Karena puede hacer lo que se le da la gana, así que no sabemos qué va a pasar más tarde. En todo caso, te comparto opciones, lo que están hablando los colegas de Brasil, de la India e Indonesia, para que tengas una referencia, los trajes que pueden ser parte de las cosas gratis de la Royal de Oro o también tokens FF. Recalcar que eso no es algo oficial, por ahora también están hablando porque no existe un banner interno que indique que va a ser una Royal de Oro para nosotros cuando grabo el video. Más tarde o en próximos días, de repente cuando esa información llegue a mis manos, te voy a estar confirmando y hablando del tema otra vez. Por el momento tenemos esto para que tú tengas obviamente opciones de qué está pasando, algunos trajes me gustan, otros dejémoslo ahí. Pero no esperamos mucho en la Royal de Oro porque siempre sabemos que es algo básico. Cuando grabo esto, estamos, pues mi hermano, el día 22 de julio. Faltan 20 días para que finalice la Royal de Oro. Vamos rápidamente al calendario. Y aquí vamos a agregar 20 días más: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Recalcar algo muy importante: por lo general, el mantenimiento siempre llega un día martes. Y día miércoles es la actualización en la mañana. A veces Garena, pues, le ocurre entregar algo de este modo. Pero, mi hermano, estos días pueden ser adicionales: el día 10 u 11, para que llegue, pues. Lauro royal en la TAN. Y como parte de este video también recuerda que vas a reclamar el día 1 de agosto, recompensas obviamente de rango. Te he mostrado más detalles en mi video anterior, así que te invito a verlo. Este traje de hombre es gratis para la TAN, obviamente me sirve. Intercambio de tokens, si quieres ver más detalles y si te quedas con la duda, mi hermano te invito a ver mi video anterior que está muy bueno y también está la colaboración con Demon Slayer, así que corre a verlo. Gracias por el apoyo y que tengan un excelente día. Chao. Ciao.